Bueno, señores, ya sí es verdad que la cosa se puso fea. Ay, mi madre, noticia de último minuto. Increíble, pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo en torno al caso de la joven Jane Eiling. Tienen que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte. Es algo impactante, algo imposible de explicar lo que se acaba de descubrir, señores. Por eso tienes que ver este video hasta el final, porque te puede caer para atrás con esta información que acaba de salir a la luz. Pero eso no es todo, porque en un hecho reciente que ha conmocionado a la provincia de La Vega, es donde un señor ya de edad avanzada le quitó la vida a su pareja. Increíble, pero cierto. Tienes que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y potente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En esta ocasión se ha reportado el fallecimiento en circunstancias trágicas y violentas de una pareja preliminarmente identificada como Lourdes Mata. Los primeros indicios sugieren que la víctima fue presuntamente ultimada por su pareja sentimental, identificado como Fermín. Ambos eran propietarios de una lujosa residencia ubicada en el sector Licel de la Nueva Era. De manera extraoficial, se indica que se desató una disputa entre los propietarios de la vivienda por un motivo que aún están bajo investigación. Esta acalorada confrontación culminó en el fallecimiento de la mujer, sumiendo a la comunidad en consternación y preocupación por este trágico acontecimiento. La investigación en curso buscará establecer los detalles de este incidente y determinar cualquier responsabilidad relacionada con el fallecimiento de Lourdes. Ya el Departamento de Investigación Criminales de la Policía Nacional DICRIN se encuentra atendiendo la situación en compañía del Instituto Nacional de Ciencia Forense INACI. Este evento es un recordatorio escalofriante de la realidad de la violencia de género en nuestra sociedad y subraya la necesidad urgente de tomar medidas para prevenir y abordar ese tipo de situaciones. Instamos a la comunidad a estar alerta y denunciar cualquier forma de violencia doméstica o de género que presencie o conozca, ya que la solidaridad y la acción son fundamentales para combatir este flagelo. Bueno, señores, triste y lamentable por lo que pasó esta señora, ser asesinada por su propia pareja. ¿Y de qué manera? ¿En qué problema estaban discutiendo esta pareja para que llegara a un final tan trágico como este? Pero lo que también sucedió, señores, es que el hombre también intentó ponerle punto y final a su vida, donde varias horas después perdió la vida. Así que los dos se encuentran sin vida. Increíble, pero cierto lo que está pasando en el país. Cada día son más las noticias escalofriantes que están sucediendo. ¿Qué opina usted sobre esta lamentable noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina aquí, señores, porque acaba de explotar una bomba en el caso de la joven Jane Eiling. Así que te dejaré un video con todos los detalles de la noticia. Así era lo que quería Ami, de que manga y seguir siendo amiga. De que, y yo dije, no, Ami, no. Yo no, está bien tu decisión si tú lo quieres así, pero yo no voy a querer eso así, mejor no tener nada, porque es que yo no puedo mangar contigo, besarme contigo, singar contigo, y después actuar como sin nada, como que tú por tu lado, yo por mi lado, y nada más vino para eso. Porque una gente que se que pregunte tanto que cuando yo me voy, que si yo estoy aquí, que ella viene para con tuyo, porque hay plan de beso. Le escribí ahora, le puse, ¿tú estás aquí? Bueno, ahora no, ahorita. A ver si responde, y yo le voy a preguntar ahí, ajá, ¿por qué es que lo estamos preguntando? ¿Te interesa verme? ¿Y cuál es la maldita preguntadera de Ami? Que si yo estoy aquí, que si ella está allá, que el diablo, que cuando yo me voy. Porque que diga si lo vamos a ver o no. Revive el dolor
justo en el lugar donde fue encontrado el cadáver de su hija. Había sangre y yo agarré la sangre, sangre de mi sangre. A nadie le deseo lo que yo siento. Jenny Hilario narra lo sucedido horas antes del hallazgo del cuerpo sin vida de su primogénita, la joven Jenny Duarte Hilario, de 18 años. El novio de ella, yo fui a almorzar, y él me escribe, digo yo, qué raro, escribiéndome. El joven, con quien dice recientemente su hija se había comprometido, quería saber sobre el paradero de su novia, temía lo peor. Me dice Jenny, digo yo, dime cómo está, Dios te bendiga. Jenny no me contesta los mensajes de las 7 de la noche. Justo la hora que, según los investigadores, la hoy occisa se habría reunido con la confesa asesina, la joven Amy Hiraldo Peña. Llamo a la abuela. ¿Jenny está con usted? No. Llamo a mi hermana. ¿Jenny está contigo? No. Digo, ay, Dios mío. La vecina me dice, pero llámela. Digo, la llamo, le pongo por WhatsApp. Mi amor, ¿dónde anda? No me sale WhatsApp que está antiguo. La llamo, me sale apagada. Increíble, pero real. Señores, señores, aquí le tenemos la grabación, la última conversación de Yaneli, la niña que falleció en mano de la otra, de Amni, su última conversación con su mejor amiga, donde ella dice que Amni lo que quiere es estar con ella, pero en secreto, callado, y que tenerla como un agarre, y que no, que ella quería ser una relación real con la asesina. Aquí está conversaciones de Amni, conversación inédita que la mamá de Amni la proporcionó, que es la que tiene todas las conversaciones, y le mandaron todas las conversaciones de la amiga de Yaneli. Te lo puede escuchar ahí, es increíble. También ahí nos cuentan, está en la conversación en letra, que la Amni, la confesa, la criminal confesa, le gustaba salir con chamaquitas que estuvieran en el closet para así ella mantener su condición en secreto, ya que ella lo tenía en secreto, lo que ella era, que ella era tortillera. So, buscaba muchachitas que también fueran tortilleras, pero que fueran tapadas, que estuvieran en el closet, y así ella nunca iba a salir perjudicada, hasta que se topó con Amni, se topó con Yaneli, que Yaneli, según lo que vemos, también estaba en el closet, no se había declarado porque tenía su novio. Yaneli tenía su novio, lo que vengo diciéndolo, míralo ahí, que lo dice su propia madre. El novio es que da el pitazo, el novio que dice, estoy llamando a Yaneli, que llama a la madre, y ella no me coge el teléfono, y la madre comienza a llamarla y no aparece. Pero esa fue la noche que se fueron a encontrar, que Amni, la confesa, la pasó a buscar en el vehículo del papá, ¿verdad? O el vehículo familiar, y por allá la ultimaron. La hermana que todo el mundo habla es la hermana menor de la que está presa, de la confesa. Es la hermana menor que tiene más o menos la edad de Yaneli, que dicen aquí que sabía todo y que sabe más de la cuenta. Está el papá, está la mamá, está la hermana mayor. Ponme la foto de todo y todo yo junto por ahí al editor. Y la de atrás, la morenita, es la que están diciendo, la mamá de Yaneli dice que esa sabe todo y que esa podría ser una cómplice real. Pero, y volvemos y decimos, ustedes pueden ver la cara aquí a ellas dos, miren aquí las dos, que la mamá de Yaneli dice, ahí está la acusada, la que se echó la culpa, y su hermana menor, ¿me entiendes? Pero que ellas dos no iban a hacer todo eso solas, son dos chamaquitas, dos flaquencas. Ahí hubo un sicario, y el sicario tuvo que haber sido contactado por una persona de edad. Aunque estamos hablando de la que se echó la culpa, pero posiblemente ella misma fue la que contrató el sicario. Todo lo que se diga en las redes es especulaciones, ¿me entiendes? Porque aquí, aunque hayan pruebas circunstanciales, no podemos acusar a nadie, porque las autoridades están de parte de esta familia y lo están tapando a como de lugar. O sea, qué difícil
A menos que haya una pista exacta que diga, mira, fulano de tal se juntaba mucho con ella y fulana de, y fulano de tal es un sicario. Porque como ella estudiaba en la capital, ella pudo bajar para Cotuí con un sicario. ¿Entiendes? Como ella tenía un apartamento también que iba y se trancaba con las amigas de Santiago, pudo haber subido con un sicario de Santiago para Cotuí. Pero aquí, si usted ve la foto, si quiere ver la foto, se le enseñamos por el DM porque es demasiado fuerte. Para hacer eso tiene que ser un tipo sanguinario. Mira esto. Da pena y da vergüenza como estamos perdiendo nuestras niñas, nuestro país, con dos ñames. Miriam Germán, esa doña ya no puede hablar, ya no puede caminar. Yo no sé qué hace de procuradora general. Esa doña no puede coger ningún caso. Por eso es que desde que ella está ahí nadie ha caído preso. Todo el mundo sale libre. Jenny Berenice, lo que es una oportunista, una aprovechadora de cargos. Y está con el gobierno que esté ahí, lambiendo en el gobierno, haciendo lo que el gobierno le diga. Ah, y no hacen nada por nada. Míralo aquí. Ahí tenemos a Esmeralda del caso del maestro. Que el papá y la mamá andan suelta. Y aquí presentamos la prueba y el psicoanálisis del caso. Que todo indicaba que fue el padre que la desbarató a golpe en la casa y le quitó la vida. ¿Me entiendes? Junto a la madre, que era apoyadora y le tenía miedo al viejo. Y al otro día llaman a la hermana para que venga, lava, ya lava todo, acuéstale en la cama y ahora llamemos al 911. O sea, son dos asesinos, ¿no? Son dos psicópatas, real. Y están sueltos por el profe, le metieron 20 años. Ahí tenemos a Paula en la zona franca. Este que está aquí mostró todas las pruebas, al igual que la prueba de Esmeralda, las cámaras, todo, las conversaciones, la foto de los responsables, la mostramos aquí. Y agarraron el caso y lo taparon a como diera lugar de otra vez. Y le echan la culpa a dos más pendejos. Ahí, agarra a esos dos y tránquenlo ya y boten la llave. ¡Real! Y aquí en el caso Gianelli, que hemos presentado las pruebas. Búscalo aquí. Chisme Farándula TV, todas las pruebas que hemos presentado. Y la foto y los rostros. Nadie había visto a la mamá ni el papá. Nadie sabía qué rostro tenía ni la hermana mayor ni la hermana menor. Aquí es que se muestra. Porque es que aquí son todos sospechosos y podemos. Y la prensa tiene derecho a publicarlo a todos. Real. Con gente que, mira, pero ellos no tienen nada que ver. Este caso está abierto. Y este caso todos los sospechosos se publican. Real. Lo que no podemos es acusarlo. Sí, tú. ¿Me entiendes? Porque si las autoridades lo tapan. Tú le enseñas la prueba a las autoridades y las autoridades te meten preso a ti. Tú vas donde las autoridades con video. Mira. Aquí tenemos la prueba. Mira, este lo hizo. La autoridad te mete preso a ti. Te meten 3 años de medida de coerción a ti por llevarle la prueba. Así está Jenny Berenice. Así está, mira, hermano, que son dos delincuentes en el poder. Están ahí solamente para solapar los delincuentes de Hipólito. Real. Todo el que tenga que ver que con delincuencia lo tapan. Tú no ves que Hipólito y la hija de Hipólito, la alcaldesa de la capital, tienen su capo. Y Jenny Berenice y Miriam Germán lo tapan y lo tienen cuidado. Porque ese es el capo de papi. Ese es el capo de la síndica de la capital. Entonces, ¿cómo diablos se va a resolver un caso? Es imposible. Es imposible porque el presidente lo que esté con la boca abierta. Después mismo voy en primera vuelta. Pero nada. Eso está pasando. Aquí se lo traje, la real verdad. De ahí para allá, dilo tú. Esas dos lo hicieron solitas. O aquí faltan piezas. Digo, andando, vamos a cerrar el caso. Míralo ahí. La marcha y lo dejaron a todito solo por allá. Dejan a la familia sola en Cotuí. Después que le primieron y le sacaron vivo, lo dejaron solo a ellos. Diablo, sácame del aire. Yameli, que Dios te tenga junto a él y ojalá que algún día en mi país haya justicia. Le digo. El presidente Abinader dice que lo que habrá el 19 de mayo será un plebiscito para profundizar el cambio. La Vega, el presidente de la República y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader, llamó a los dominicanos a votar masivamente
en las elecciones del próximo 19 de mayo para que se convierta en un plebiscito que lleve a profundizar el cambio del país. El mandatario en su primera actividad política desde las elecciones municipales del pasado 18 de febrero señaló que se han cansado de darle gabela a los partidos de oposición, pero no tiene la culpa de que la gente no crea sus promesas, porque durante 20 años de gobierno no cumplieron con nada de lo que hoy ofrecen. El PRM ni nosotros somos culpables de que la gente no le crea, porque después de 20 años de gobierno, a decir que van a resolver esto o que van a resolver aquello, es lo que la gente no le cree y no le va a creer, porque ahí están los datos, indicó el presidente. Abinader les recordó que no puede decir que lucharon por la corrupción si nunca lo hicieron, ni que avanzaron en educación si los indicadores dicen que lo contrario. No puede decir que avanzaron en salud si los indicadores tampoco lo dicen. Por eso, eso, señores, la juventud y todo el mundo, unas gogles, y cuando hablan de que van a solucionar los problemas de la delincuencia, de cual todos estamos preocupados, pero si la delincuencia era el doble en su gobierno, y que es lo que van a solucionar, puntualizó. Abinader señaló que ese plebiscito es por el progreso, la recuperación económica, y para decirle a los que hoy prometen que ni vuelven ni van. El 19 de mayo se acerca un plebiscito para seguir profundizando el cambio. Eso es lo que yo le pido a La Vega y lo voy a pedir a todos los dominicanos, expresó el mandatario. Ellos dijeron y se han inventado muchas cosas de lo que pasó en febrero, pero si en febrero fue un 60% como ellos dicen, por eso no fue la realidad. Vamos a darle un mensaje para lanzar esos mucho más lejos del 60%, enfatizó ante la algarabía de los presentes. Destacó que el próximo gobierno continuará llevando las ayudas sociales, administrar con honestidad e impulsar que el Ministerio Público Independiente esté en la Constitución. En la actividad estuvieron la vicepresidenta y candidata a vicepresidencial Raquel Peña, el presidente del PRM José Ignacio Paliza, el candidato a senador de La Vega Ramón Rogelio Genao, el coordinador regional de campaña Guido Gómez Mazara, el coordinador provincial Limber Cruz y el coordinador municipal y alcalde Kelvin Cruz. También estuvieron los candidatos a diputados de la provincia y fueron juramentados en el PRM los dirigentes opositores Mario Hidalgo, Aridio Vázquez, Antonia Suriel, Pacho Motor, Omar Beato, René García, Giovanni Fruta, Douglas Alvaro, Eduardo Gómez, Miguel Adames, Alex Cruz, John Abreu, Javier Reyes, Carlos Vera, Enio Núñez, Crescencio Feli, Jacintos Ramírez, Olmedo Bades, Eris Urier y Pedro Lange, director de La Sabina. ¿Qué opina usted sobre esta fuerte y contundente palabra a los opositores del PLD y la Fuerza del Pueblo? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta.